Fiscalía de Colombia pedirá cárcel para el hijo de Gustavo Petro. Al señor Nicolás Fernando Petro Burgo, la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionarle la formulación de imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario por otros injustos delitos penales. Entonces guarda preocupación que no avancemos en esta audiencia preparatoria, manifestó el fiscal Mario Burgos. Bogotá, 29 de abril, F. La Fiscalía Colombiana anunció este lunes que imputará nuevos cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y solicitará que se le dicte medida de aseguramiento en un centro carcelario por la gravedad de los delitos. Al señor Nicolás Fernando Petro Burgo, la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionarle la formulación de imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario por otros injustos delitos penales. Entonces guarda preocupación que no avancemos en esta audiencia preparatoria, manifestó el fiscal Mario Burgos. El funcionario no precisó de qué delitos o hechos se trata el nuevo expediente contra Petro Burgos, que ya está siendo procesado por los de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que el año pasado, cuando comenzaron las investigaciones en su contra, era diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico Norte. Petro Burgos llegó este lunes fuertemente custodiado al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, capital del Atlántico, para asistir a la audiencia preparatoria del juicio en su contra por los presuntos delitos que se le imputaron inicialmente. Durante la diligencia, el fiscal Burgos también rechazó la solicitud de aplazamiento de la audiencia realizada por los abogados del primogénito del jefe de Estado colombiano. La semana pasada, Diego Henao, que encabeza el equipo de defensa de Petro Burgos, solicitó ante el juez segundo penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que lleva el caso, el aplazamiento de la sesión de audiencia preparatoria. Su petición, que fue desestimada, se afincó en que la Fiscalía no suministró a la defensa la información completa en su poder, entre ellos grabaciones de audio, testimonios y otros documentos. En marzo pasado, el hijo del presidente afirmó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que fue presionado por la Fiscalía para que declarara en contra de su padre. Petro Burgos está en su residencia de Barranquilla en detención domiciliaria desde mediados del año pasado. Los dos delitos que se le han imputado hasta ahora son porque supuestamente recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca Costa, hijo del controvertido empresario Alfonso Turco Ilzaca, para la campaña presidencial de su padre en 2022. Entre las pruebas del ente investigador contra Petro Burgos está el testimonio de su exesposa Aisuris Vázquez, quien llegó a un acuerdo de colaboración para declarar sobre el ingreso de los dineros a la campaña presidencial.